Buenas tardes, noche. En esta ocasión yo no tengo nada que hacer, simplemente lo mismo que vosotros, disfrutar de la noche. Bienvenidos todos, buenas noches. Bueno, es una noche fresquita, una noche ya con tiempo en el que difícilmente podemos o nos dejan asistir a conciertos o actividades culturales porque, bueno, ya sabemos la problemática que tenemos, no vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, es una noche especial por muchos motivos. Uno de ellos es que por fin, la Escuela de la Banda Municipal de Música de la Asociación Pintor Manuel Reyne de Tarifa pues presenta su primera actividad en forma de concierto o de pequeño concierto a través de este magnífico grupo que tenéis presente. Esto forma parte de una de nuestras intenciones, de uno de nuestros proyectos, que es la formación, la cantera, para darle continuidad y larga vida a la que ya conocéis como Banda Municipal de Música. Y en esta ocasión, pues bueno, pues a partir de más o menos enero-febrero comenzaron las clases de esta escuela. Esta escuela comenzó su andadura más o menos en ese tiempo, que se vio interrumpida como todo en este país por el dichoso bicho y ha provocado, bueno, que tengamos cierto paréntesis también en esta formación. Si bien es verdad que la inquietud y el cabezonerío de más de uno y de una pues hizo que a partir del mes de mayo se reiniciara de nuevo. Y este es el reflejo de ese trabajo. A partir de mayo se inició las clases de música de cámara y en esta ocasión para trabajar un repertorio concreto sobre música moderna. Bueno, muy poquito tiempo, si realmente pensáis, es para un músico, la larga vida de un músico de formación, en muy poquitos meses, muy pocas semanas, ellos han sido capaces de montar un repertorio que ahora veremos. Me gustaría presentar al profesor de la escuela, a uno de los profesores de la escuela, porque actualmente tenemos dos, Jesús y Claudio Álvarez, que está por aquí con nosotros, que es quien dirige. Quien magistralmente dirige y le da forma a este taller de música de cámara que en forma de música moderna nos presenta hoy. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo, muchísimas gracias por el tesón, y aquí está el reflejo del trabajo de tan pocas semanas de trabajo de Claudio y de este magnífico grupo. Muchísimas gracias a todos. De los músicos, pues simplemente decir unas palabras. Más que nada, ha dado la coincidencia de que esta audición la vamos a hacer aquí, en la Casa de la Cultura, lugar que para mí en estos últimos años ha sido como una segunda casa, porque yo, mi formación, como decía Pepe, la formación de viento metal la estamos haciendo desde la banda, pero mi formación en viento madera la he hecho aquí, ¿no? Entonces, yo simplemente quería hacer un pequeño paréntesis y pedir uno de esos aplausos que estáis dando para una de las personas que para mí ha sido de esas personas que tú vas a recordar siempre, ¿no? Porque te marcan un poco por la vida, ¿no? Y sobre todo la inquietud. Mi profesora de viento metal, que no ha podido venir hoy aquí, María Cana, y yo pido un aplauso para ella porque... Yo ya llevo ya muchos años, ¿no? Y a mí esto no se me da bien, la verdad. Ya me han dicho que soy muy cabezón, pero esto yo lo he sacado por cabezonería y por paciencia de ella, ¿no? Porque sí que es verdad que he estado a punto de dejarlo varias veces, pero María pues siempre me decía, no, tú tienes que seguir ahí, tú dale, que no sé cuánto. Y al final, yo le decía, al final me vas a convertir en un músico. No me ha convertido en un músico, no lo sé, pero en un pesado de la música sí que me ha convertido, ¿no? Entonces, y esa pesadez, pues, mi mujer que está ahí la sufre y la contagio cada vez que puedo, ¿no? Entonces, agradecer aquí ahora mismo hay alumnos de Claudio,
hay alumnos de María, yo, Rogelio, Enrique, Javi, y está Ernesto también, que es alumno de José Iranzo, también otro profesor de aquí de la escuela municipal, y este grupo pues, ha surgido de la mezcla de los dos colectivos, ¿no? De la banda, Isabel es miembro de la banda, Jerónimo es miembro de la banda, entonces es lo que quería decir, ¿no? Que los músicos, en cualquier orquesta que tú vayas de Europa, hay músicos de un lado, músicos de otro, de países, de regiones, y la magia que tiene la música es esa, ¿no? De que hay un niño pequeño, hay uno más mayor, otro más joven, y aquí somos todos iguales, ¿no? Más mayor, tú eres más mayor, tú eres más mayor. Y más mayores también, por aquí también, y por ahí. Pero con el instrumento, la mano y la partitura, tenemos todos la misma edad, ¿vale? Y todos tenemos la capacidad, que era una de las cosas que yo más le agradezco a María, es porque estuvo por lo menos 3 años detrás mía para que me apuntase a la banda. Juan, apúntate a la banda, apúntate a la banda, apúntate a la banda. Y yo, es que eso es muy difícil, es que eso no sé qué. Y cuando yo toqué mi instrumento, rodeado de 10, 15, 20, no recuerdo cuánto fue el primer ensayo, yo me quedé asombrado, porque yo no sé si el piano o la guitarra, que tienen acordes, pero un instrumento de viento no podemos hacer acordes, necesitamos de otro. Entonces la magia que tienen las bandas y los grupos es esa, que en una banda o en un grupo todos somos importantes, todos estamos haciendo un papel, todos tenemos que respetarnos unos a otros, en los silencios, ahora le toca a uno, le toca a otro. Y como yo siempre digo, en un grupo, en una banda, hay 50 maestros, 20 maestros y alumnos, otros 50 y otros 20, porque todos aprendemos de todo, ¿sabes? Es una de las cosas que a mí me... Yo llevaba ya por lo menos ya 5 o 6 años en la escuela, y cuando me apunté a la banda, pues eso fue como la universidad, porque el avance es muy grande, porque aprendía de oído o de Antonio, de muchos compañeros, yo me ponía tocando al lado, a lo mejor no me salía, pero lo escuchaba él y ya lo copiaba yo, ¿no? Entonces, en las bandas y en los grupos, que eso es algo que yo creo que ahora que hay políticos aquí, deberíamos de potenciar, se crean unos ambientes que, de aprendizaje, de respeto, de cooperación entre los músicos, que en la sociedad en la que vivimos yo creo que es importante que se potencie, ¿no? Entonces, hoy día tú te pones delante de un ordenador y puedes hacer música, ¿sabes? Y poner mis instrumentos y hacer composiciones impresionantes. La música electrónica funciona así. Pero no hay ese contacto humano, ¿sabes? Que podemos tener nosotros en un grupo. Entonces, y sobre todo, y ya con esto termino porque ya me enrollo mucho, y sobre todo que nos lo pasamos bomba. Yo siempre lo digo, con que ustedes os lo paséis el 50% de lo bien que nos lo pasamos nosotros aquí, ya con eso estamos súper contentos, porque lo más divertido de esto es participar. Yo lo digo de verdad, y desde aquí animo a que si hay alguien que se lo esté pensando, que no lo dude. Porque es muy divertido, es muy duro, ¿sabes? Es porque hay que estudiar, hay que dedicarle muchas horas y hoy día no hay tiempo para nada. Pero después la recompensa merece mucho la pena y se recompensa con precio. Y ya le voy a dar la palabra a Claudio. La palabra, Claudio. Porque mis compañeros tienen frío. Y Claudio va a empezar. Bueno, vamos a empezar con usted, se llama Luis, cuando quiera, macho. Thank you.
vino con un tema funky, se llama Watermelon Man, de Herbie Hancock. Y bueno, esto es una burla de los negros al hombre blanco, una historia. Si la queréis buscar, seguro que Juan la sabe. Y no me la invento. Thank you.
El concierto es culpa de Paula, ¿vale? Eso es un detalle, preparando cosas. Algunos llevan muy pocos días con los instrumentos, no quiero mirar a nadie. Otros llevan meses, o sea, son todos muy jóvenes musicalmente hablando, pero mira, se ha hecho un trabajo, creo que han hecho, ¿eh? Un buen trabajo y nada, eso, culpar a Paula de que estemos aquí hoy, porque como se tiene que ir a Madrid, pues entonces venga, antes que se vaya. ¿Ya ha tenido pato? Venga, monte eso. Thank you.
en el mundo, que eso yo sé que le gusta mucho. Bueno, de último... No te rayes como Juan, ¿eh? Os vais a tomar un chupito de tequila. Thank you.
¡Bravo! ¡Vamos, Fabiola, aquí! ¡Vamos, Fabiola, aquí! ¡Vamos, Fabiola, aquí!